La antigua civilización de India, además de ser una de las primeras civilizaciones del mundo, fue también una de las civilizaciones más extensas e importantes del continente asiático. Sus orígenes se remontan al año 3300 a.C., con la aparición de la cultura del Valle del Indo. Esta cultura se desarrolló en la zona sur del continente asiático, específicamente entre el río Indo y el río Ganges. Estos ríos fueron muy importantes para esta civilización, ya que en ciertas épocas del año inundaban las tierras cercanas, haciéndolas muy fértiles para la agricultura. Sus primeros pobladores fueron tribus nómadas que cultivaban la tierra y tenían animales domésticos. Pero con el pasar de los siglos, llegaron a desarrollar una cultura urbana, es decir, fundaron ciudades que crecieron progresivamente. De hecho, sus ciudades crecieron de tal manera que se cree que llegaron a tener alrededor de 50.000 habitantes en su momento de máximo esplendor. Así que esta fue una civilización muy desarrollada, que posiblemente tuvo el mismo nivel de desarrollo que tuvieron las grandes civilizaciones de la época. Ahora bien, ¿cómo era su organización política? En un principio, la cultura del Valle del Indo se caracterizó por estar organizada en clanes y estar liderada por un jefe de guerra. Pero, con el transcurrir del tiempo, su organización política cambiaría, especialmente porque este pueblo será invadido en varias oportunidades. Primero, fueron invadidos por las tribus arias, luego fueron los persas quienes los invadieron, más adelante lo harán los griegos, los mongoles de religión musulmana e incluso el Imperio Británico. Pero realmente, la invasión más importante fue la realizada por las tribus arias, ya que fueron ellos los que transformaron la organización política de la antigua India. Esto lo lograron a través de su poder militar y de sus creencias religiosas. De esa manera, crearon la monarquía, un sistema en el que el rey es el gobernante supremo del territorio y le hereda su puesto a sus familiares. Y aunque el rey era la autoridad más relevante en el gobierno, también los sacerdotes y los gobernadores de provincia ejercieron un papel muy importante en la política de la antigua India. Sin embargo, las tribus arias no solo transformaron la organización política de la antigua India, sino también su organización social. Esto lo hicieron dividiendo a la población a través de un sistema de castas. Antes de continuar, recordemos qué son las castas. Las castas son grupos dentro de la sociedad a los cuales se pertenece dependiendo de tu nacimiento. Por ejemplo, el hijo de un guerrero pertenecía a la casta de los guerreros, por lo tanto, estaba obligado a convertirse en uno independientemente de que él quiera serlo o no. No podía convertirse en sacerdote o comerciante porque una casta no podía mezclarse con las otras. Por eso, las castas hicieron que la sociedad de la antigua India fuera muy estática, ya que no existía ninguna forma de progreso social, pues cada casta debía conservar su posición. La casta más poderosa de esta civilización fueron los brahmanes. Ellos fueron los líderes espirituales, es decir, los sacerdotes, pero también asumieron responsabilidades políticas, ya que además se encargaban de ser jueces. Por debajo de ellos se encontraban los chatrias, es decir, los guerreros. Ellos se encargaban de defender el territorio y además de hacer cumplir los decretos y mandatos del rey. Luego estaban los vaisyas, una casta conformada por los artesanos y los comerciantes. Seguidamente se encontraban los sudras, la casta más baja. Estaba integrada por los campesinos y los trabajadores, quienes debían dedicar su vida a servir a las demás castas. Y finalmente, incluso por fuera del sistema de castas, se encontraban los parias. Estos ni siquiera podían vivir en las ciudades, eran sometidos a toda clase de humillaciones y de hecho se los trataba aún peor que a los animales. En cuanto a la organización económica de esta civilización, debo decirles
que aquí existieron campesinos que trabajaban la tierra, tanto para mantenerse ellos como para darle una parte de la cosecha a las castas superiores. Además, sí existieron formas de trabajo forzado, aunque no llegaron a establecer un sistema esclavista como ocurrió en las civilizaciones occidentales. Su principal actividad económica fue la agricultura. Cosecharon productos muy importantes y en grandes cantidades gracias a que su territorio era muy fértil. Entre esos productos se encontraban la cebada, el algodón, el trigo y el sésamo. También se dedicaron a la ganadería, así que domesticaron una gran variedad de animales de carga, como por ejemplo el buey, el elefante, el asno, el camello y el búfalo. Aparte, desarrollaron la alfarería en materiales como el cobre, el bronce y el estaño. Fabricaron además ladrillos cocidos que fueron sus principales objetos de comercio, especialmente con los pueblos de Asia Central. Cabe destacar que el comercio lo realizaron a través del trueque, es decir, a través del intercambio de productos. Justamente el comercio fue muy importante para ellos, pues por la India pasaban dos de las rutas comerciales más relevantes de la antigüedad, como lo fueron el camino de la seda y la ruta de las especias. A pesar de que la cultura de esta civilización es muy diferente a la cultura de Occidente, esta ha realizado numerosos aportes tanto a la cultura occidental como a la cultura del mundo. Y es que en la India se elaboraron las primeras prendas de ropa de algodón. Además, de aquí provienen muchas hierbas y condimentos que hoy son utilizados en gran parte del mundo, tales como la albahaca, el anís, el curry, las alcaparras y la canela. Por otro lado, en el campo de las matemáticas desarrollaron el álgebra y emplearon el cero como parte de los números. En el campo de la medicina, ellos fueron los primeros en inventar el método de la esterilización y también de emplear medicinas para curar a los enfermos. Es más, desarrollaron técnicas medicinales tan avanzadas que fueron los primeros en realizar cirugías y suturas intestinales. Pero también edificaron impresionantes monumentos, templos y palacios como el Taj Mahal, el cual es considerado hoy en día como una de las siete maravillas del mundo. Finalmente, en la antigua India se originaron religiones como el budismo y el hinduismo, que actualmente son dos de las religiones más practicadas en el mundo. ¿Y tú, cuál consideras que ha sido el aporte más importante que nos ha dejado la antigua civilización de India? Déjame saber tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias y nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.